Algo muy importante. El Buda decía, como dice acá abajo, no acepten mi enseñanza por respeto, tradición o fe. Analícenla y vean si tiene sentido. Ese es un consejo muy importante, lo dio hace 26 siglos. Es como un orfebre, una persona que busca oro. ¿No? Se fijan en las quizás películas de los 50, 40, 50, en la fiebre del oro en California, por ejemplo. La gente iba y buscaba oro, ¿no? Pepitas de oro en los ríos, ¿no? Y encontraban cosas que brillaban, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y a veces que el oro ni siquiera brilla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía un orfebre cuando encontraba una pepita de oro? Lo que hacía es la tomaba, la observaba, ¿sí? Veía la maleabilidad, las distintas características que tenía y veía si era realmente oro o no era oro. Entonces, por eso, cuando hablaba yo del recipiente boca arriba, no quiere decir que le echemos todo lo que nos digan. Sobre todo ahora que el supermercado, como le digo yo, el supermercado espiritual es muy amplio. Y todo el mundo puede escribir algo en internet, incluso de temas que aparentemente pueden sonar interesantes, ¿no? Y la vida en realidad es corta. Nuestra vida es corta, ¿no? No es una vida, si tenemos la fortuna de vivir, quizás una vida larga como el maestro Domingo u otras personas que han tenido vidas largas, las personas que viven muy, muy pocos años, no sabemos cuándo va a llegar la muerte. Entonces tenemos que ser cautelosos en qué es lo que queremos estudiar y practicar.